Hola, mi nombre es Leonardo Obregón y este es un tutorial en el 3D Max. Vamos a hablar un poco de texturizado y mapeado dentro del 3D Max. También les invito a entrar a mi blog, que es este de acá, donde podrán encontrar mis trabajos, también algunos tutoriales que estoy realizando, que espero lo vean. También invitarles a entrar a mi fanpage, que es www.facebook.com/leon7cgi, donde también podrán encontrar bastante información sobre mis trabajos y algunas cosas que estoy haciendo. Y vamos a continuar con este tutorial, que lo vamos a titular Texturizado y mapeado en el 3D Max. Y empecemos. El texturizado dentro del 3D Max es una función que nos permite a recrear materiales, aplicar sobre los objetos, sobre personajes, sobre máquinas, casas y muchas cosas más. Pues, y así también con estos materiales que nosotros creemos dentro de 3D Max, pues darle un mejor acabado a nuestros trabajos. Y una de las formas más básicas de poder texturizar dentro del 3D Max es usando el panel de materiales, presionando la tecla M. Acá tenemos nuestro panel de materiales, donde podemos encontrar varias secciones, varias partes y funciones de cómo aplicar el material o cómo crear el material de cierto tipo para aplicarlo sobre nuestros objetos. Y vamos a empezar por explicar algunos parámetros para poder utilizar este material y así poder crear nuestros materiales para aplicarlos a personajes, objetos, máquinas y todo lo que nos ocurra crear dentro de este programa, ya que los límites son muy pocos dentro del 3D. Pues empecemos. Cuando abrimos nuestro panel de materiales, vamos a encontrar, nos va a salir varios slots vacíos, estos cuadraditos con pequeñas esferas, pues son slots vacíos, son materiales estándar. Estos materiales estándar podemos trabajarlos con el V-Ray, con el Mental Ray y con el Scanline, con los motores de render. Y dentro de estos parámetros, dentro de estos materiales, por así decirlo, en el estándar encontramos varias opciones y secciones que tiene este material. Y la primera de ellas es el Shader Basic Parameters. Dentro de esta sección del material estándar tenemos el Wire, el Fax Map, el doble texturizado, que es el 2CD, y el Facet. En el Wire, lo que podemos ver aquí es que nos marca los cortes que tiene el objeto. Vemos como si fuera una malla. Y eso también lo podemos aplicar a nuestros objetos. Acá tenemos una tetera a la cual le vamos a aplicar este material estándar. Y como vemos, nuestra tetera tiene varios cortes y este material aplicado a nuestra tetera, pues va a hacer resaltar los cortes que tiene nuestra tetera. Y podemos ver la malla en nuestra tetera. También tenemos si lo desactivamos, se
ya no vamos a poder ver esta opción dentro del Max. Y también, por supuesto, en el render también se visualiza esto de acá. Si queremos verlo, vamos a lanzar un pequeño render y vamos a poder verlo. Si desactivamos eso, también se desactiva esa función del material. También tenemos el doble side, es para aplicarle el material a las dos caras del objeto. Si nos damos cuenta, mira, vamos a renderizar esta parte de acá sin activar esta opción. Y vamos a ver que acá hay un corte. Si nos fijamos bien, también podemos ver la parte de la asa de la tetera. Vamos a enfocarla, vamos a acercar un poco más nuestro material, nuestro objeto, disculpen, para poder explicar esto un poco más claro. Como les decía, nuestra tetera, sin activar esta opción, vamos a poder ver la parte que sobresale o que traspasa nuestro objeto. En el caso de la tetera, podemos ver en la asa que traspasa el objeto. Si nosotros aplicamos este material, esta opción, y mandamos render, ya no vamos a poder verlo. Va a aplicar doble textura al objeto. Esto se puede utilizar, pero también tenemos que hacerlo pensando en qué tipo de objeto lo vamos a utilizar, ya que si lo utilizamos en todos nuestros objetos, y esto va a generar que el render demore más, y por lógica vamos a perder más tiempo, por así decirlo. Esta opción solamente se puede utilizar en objetos o que tengan esta función, por así decirlo, de aplicarles a los dos lados de la cara el material con esta opción del doble signo. También tenemos el facet, que nos permite ver las caras de los cortes. Si acá nos fijamos bien y mandamos un render, vamos a poder ver las caras de los cortes que tiene nuestra tetera. Se fijan bien, con activar esta opción podemos ver este efecto a nuestros objetos con este material, con esta opción del material. También tenemos el Phase Map. Esto lo que nos permite es que cuando jalemos una textura, una imagen o un material estándar del Max, en este caso dentro del Diffuse, dentro de los parámetros del Blend Basic Parameters, en la opción de Diffuse, es el canal donde nosotros podemos aplicar diferentes colores a nuestro material, y así esto se puede aplicar a nuestro objeto. Como vemos, podemos aplicarle cualquier color. A nuestro objeto. Para poder entender la razón de esta opción dentro del material estándar del Max, del Phase Map, vamos a jalar un material que viene dentro del Max, que es el color. Damos clic y se lo aplicamos a nuestro. Y vamos a activar, para poder nosotros visualizar la imagen que jalamos como textura o el material que nosotros jalamos en este casillero vacío, para poder visualizarlo, tenemos que activar este botón de acá, que es el Show Standard Map in Viewport. O sea, esto es lo que nos quiere decir.
es que la imagen que jalemos para texturizar nuestro objeto, para aplicarlo sobre nuestro objeto, vamos a poder verlo con esta opción. Si nosotros activamos esta opción de acá, lo vamos a ver en nuestro objeto. Jalar un bitmap. Y con este material creo que sí podemos ver esta opción. Cuando activamos esta opción del Fuzzy Map, vamos a poder ver nuestra textura aplicada sobre cada cara que tiene nuestro modelado. Si nosotros nos fijamos bien, nuestra tetera tiene un montón de caras que se han generado por los cortes que tiene el objeto o también por los cortes que puede tener nuestro modelado que nosotros realicemos y hagamos en el Max o en otro programa también, por supuesto. Se puede exportar ese objeto dentro del Max como un objeto mesh y también si se le aplicamos esta opción del material, pues lo vamos a poder ver en cada cuadro, vamos a poder ver nuestra imagen que le apliquemos. Vamos a mandar un render y vamos a poder ver esto de acá, lo que yo les digo. Y como les decía, nuestro objeto, nuestra textura que hemos jalado, la imagen que hemos jalado, pues vamos a verlo en cada cara que se ha generado por los cortes que se han hecho o que ya vienen por default en la tetera. Si nosotros desactivamos este botón, esta opción del material estándar, ese efecto ya no va a estar. Mandamos un render y lo que vamos a ver es nuestro material alrededor de nuestros objetos. También hay un pequeño detalle que me olvidaba decirles, que es que nuestra tetera, la tetera que viene en el Max, viene con un UV, un mapeado estándar. Por eso es que podemos ver la imagen que le hemos aplicado al objeto como textura. Podemos verlo, por así decirlo, por trozos en la tetera. Si nosotros le aplicamos un modificador, un wrap VW, vamos a poder ver lo que la tetera está cortada. Para no salir de lo que estoy hablando, ya que de eso también voy a hablar un poco más adelante, vamos a enfocarnos en los parámetros y secciones que tiene el material estándar. Ya como les decía, pues todos esos datos que le he dado es con razón al Shader Basset Parameter en la primera sección del material estándar. En la segunda sección es el Blend Basset Parameters. En esta sección de acá vamos a ver el color del ambiente, el color diffuse del material, el color que queremos que tenga nuestro objeto, también el color del specular, el brillo. Aquí también podemos generarle la fuerza del brillo, el specular level, la amplitud que va a tener nuestro specular, la orientación con el soft stem, y también tenemos en los parámetros del shade illumination. Aplicada esta opción podemos hacer que nuestro objeto sea luminoso. También vamos a tener objetos con opacidad, con transparencia. Vamos a aplicarle todas estas opciones. En el ambiente podemos, ¿cómo se llama?, desactivar esta opción de acá y el color del ambiente va a actuar individualmente. Si la activamos, va a reaccionar según
Según el color que le demos al diffuse, va a cambiar también en el ambiente. Si se dan cuenta, también cambia. Van acorde. Por supuesto, en material no diría tanto, ¿no? Porque ya que no tiene un slope el material, el ambiente. Salvo que nosotros vayamos a la sección de mapas y activemos el color, activemos el material del ambiente. Pero eso habitualmente no se usa. Continuemos. Y también pues tenemos el Shell Illumination. Podemos activar la sección de color y aplicarle un color que actúe como luz, y así nuestro objeto se puede convertir en un objeto fosforescente, por así decirlo, que emane luz. También se le puede aplicar un material, como también una imagen, por supuesto. También podemos darle opacidad, transparencia a nuestro objeto. Y también brillo. Y orientación. Ahora tenemos también la sección de mapas para aplicarle otros materiales, ¿no? Como el boom para generar relieves a la superficie de nuestro objeto o personaje que estemos texturizando, ¿no? Podemos verlo con el noise, que es un material estándar que viene en Max. Y así como está, con estos parámetros vamos a mandar un render. Y vamos a verlo. No se nota mucho el efecto. Vamos a achicar el ruido, el tamaño del ruido a un 10. Y mandamos un render de prueba y vamos a poder visualizarlo mejor. Esto no quiere decir que nuestro objeto, como vemos acá, se deforme. Dentro del viewport, cuando nosotros lo vemos en el viewport, solamente a la hora de renderizar podemos dar este efecto. Y podemos utilizarlo para muchas cosas más. También tenemos el de reflejo y el de refraction. El refraction es para crear objetos tipo vidrio, reflexión, para aplicarle reflejo y así simular un espejo, objetos que reflejen el ambiente, su entorno, y así también darle un mejor acabado a lo que estemos en lo que estemos trabajando. Este es con razón al texturizado básico dentro del 3D Max. Hay muchos materiales Max, hay muchos materiales más dentro del texturizado. Tenemos el Ray Trace. El Ray 3 lo que nos permite es, o este material, el Ray 3, nos crea unos pequeños brillos que trabajado con el motor del Mente Ray simule un render muy bueno. Y también más agradable a la vista, por así decirlo. También tenemos el Multi Sub Object, para que así
cuando, digamos, se nos acaben los slots vacíos del panel de materiales, podemos usar este material, en la cual podemos aplicar muchos materiales. Acá, pues la cantidad lo podemos aumentar a 1000 si queremos. Pues esto sería todo con el texturizado básico, estándar dentro del 3D Max. Espero que les haya gustado este tutorial, sea de mucha utilidad para ustedes. Si tienen alguna pregunta, me las pueden hacer llegar a través del blog. A través del blog o a través del fanpage. O a mi correo jesuslen@hotmail.com y así poder ayudarles y así también compartir o sobre este programa de 3D Max. Espero que les sirvan, gracias y será hasta la próxima. No se olviden de entrar a mi blog y a mi blog, que es león7cgi.blogspot.com y también a mi fanpage, Facebook, que es www.facebook.com/león7cgi. Y también, como les decía, hace que háganme llegar sus preguntas y yo trataré de responder lo más rápido posible. Si tienen algún tema de que quiera que les hable o les explique, pues gracias y será hasta la próxima.